Hoy, en Planeta Camión, junto con Flavio Frabotta, su flamante propietario, analizamos en detalle un Mercedes-Benz Actros 2646 6x2. Desmenuzamos todas las características y lo ponemos bajo la lupa con las opiniones del transportista. Además, el gerente zonal de ventas Trax, Daniel Villorio, nos cuenta cómo en un año el segmento extrapesado superó todas las expectativas. Así comienza esta edición. Auspician este programa Scania, excelencia en cada detalle. Renault Trucks, eficiencia, innovación y calidez. Volvo Trucks and Buses, Driving Progress. Volkswagen, tecnología alemana. Mercedes-Benz, vehículos comerciales. Es sentir que llegaste. Llegó la nueva línea cargo de Ford. Nuevo diseño exterior y caja sincronizada. Nuevos faros y parabrisas de mayor visibilidad. Nueva suspensión de cabina. Nueva línea cargo. Podés con todo. Todo lo que hacemos en Iveco, lo hacemos pensando en los transportistas argentinos. Nuestros productos, nuestra red, nuestro servicio. Todo para vos. Iveco presenta. Hace tan solo un año atrás, en los boxes del autódromo, Mercedes-Benz Argentina presentaba el Actros, la nueva estrella de la gama extrapesada con la que se completó la paleta de productos. Con uno de los modelos de esa familia, el 2646 6x2, tomó contacto Planeta Camión para analizarlo en profundidad junto a su flamante propietario. De este vehículo se puede destacar como principal característica su origen alemán, ya que se trata de las primeras unidades que llegaron para abastecer el mercado nacional. Más allá de atacar un nicho muy específico y con características casi elitistas, los Actros en sus primeros 12 meses de comercialización han sorprendido a propios y extraños, como lo destaca el gerente zonal de ventas Trax, Daniel Villorio. Estamos hoy transitando el primer año de que comenzamos la comercialización de Actros allá por septiembre de 2010 y la expectativa en aquel momento eran comercializar 150 Actros en el año 2011. Hoy con cierta tranquilidad podemos decir de que vamos a terminar este mes entregando el camión número 150, 152 a nuestra red, con lo cual nos van a quedar 3 meses para superar esa marca. Ya nos fijamos un segundo objetivo, dada la demanda de esta unidad, de llegar a 200. Un objetivo algo difícil, pero apuntamos a conseguirlo. Otro distintivo de los camiones Actros es nada menos que su planta motriz, a la que se accede tras el basculamiento de la cabina. A
Allí se encuentra un desarrollo exclusivo de la marca alemana, un V6 que con sus distintos rangos de potencia y diferentes configuraciones de caja automatizadas y ejes traseros, otorga múltiples beneficios en prestaciones y economía. La incorporación del OM501, que equipa toda la línea Actros, se trata de un motor más liviano en peso, mejoramos la cara de los camiones, como decías es un V6, más compacto en lo que es todas las medidas, lo que permite un montaje mucho más cómodo de las cajas de velocidades y permite además un rango de erogación de potencia que van desde los 360 CV a los 460, es decir, permite este motor que un cliente, si le parece excesiva una potencia de 460, le podemos armar el Actros con 360 CV de erogación de potencia. Las cajas de velocidades de Actros son mecánicas, es decir, existen engranajes de unión entre sí que hacen la tracción del vehículo. Lo que se automatizó fue el mecanismo de colocación de cada marcha y la parte más importante de Actros es que este sistema permite que el camión lea carga que tiene, inclinación y número de RPM y solo el camión decide qué cambio colocar según la situación se dé. Esto es característico en el camión de este cliente como en toda la línea Actros. En los camiones de ruta, lo que decimos on-road, son cajas de velocidades de 12 marchas y en los fuera de ruta, cajas de velocidades de 16 marchas. Todas tienen el principio de accionamiento automático, pero reitero, son cajas mecánicas con ausencia de sincronizadores, lo que mejoró la pared del diente y eso fortalece el contacto entre los mismos. Haciendo un trabajo one-to-one pudimos llegar a explicar que no se trata de la famosa caja automática con convertidor de par que incide mucho en el alto consumo de combustible. Y esto es todo lo contrario, la automatización en su mecanismo de accionamiento de la caja y esa elección de la que te hablaba, permite trabajar el camión en el máximo par y el mínimo consumo de combustible. O sea, este sistema junto a otros que integran lo que es el paquete Telligen, un paquete electrónico registrado de Mercedes-Benz, logran que el ahorro de combustible tan buscado por los transportistas. El Actros 2646 6x2 tiene además de esta cadena cinemática otras características distintivas, las que analizaremos en mayor detalle tras la pausa. ¿Cuántos Actros lleva vendidos Mercedes-Benz? ¿260.000? ¿340.000? ¿550.000? ¿Cuántos Actros lleva vendidos Mercedes-Benz? ¿260.000? ¿340.000? ¿550.000? 550.000 y acaba de lanzar en Europa su cuarta generación. Ya salió Planeta Camión, revista número 44. Volkswagen Camiones cumple 30 años de vida en Latinoamérica. Te contamos todos los detalles de una historia apasionante y con fotos inéditas. Dos supercontactos para mostrarte en detalle al Mercedes Actros 2646 y al Volvo FH520, la clase premium de camiones. Adiós palancas y bienvenidos botones. Toda la creciente oferta de cajas automatizadas del mercado argentino. Los camiones chinos se vienen con todo a Sudamérica y nada puede detenerlos. Y todos los
detalles de la categoría espectáculo. La Fórmula Trax en Buenos Aires. Todo y mucho, pero mucho más en Planeta Camión Revista 44. Conseguila en tu kiosco o suscríbete a info@planeta-mediocamion.com. La línea Actros, sin dudas, ofrece un fuerte impacto visual gracias a un diseño inédito, especialmente en la rejilla frontal y los conjuntos ópticos de faros. Los detalles incluyen desde un paragolpes con pseudo escalón central, deflectores laterales que mejoran la aerodinámica y limpieza de puertas hasta una calandra que permite el chequeo rápido que diariamente debe realizarse al agua, aceite, etc. También se destacan en el exterior el parasol acrílico y el espejo frontal que permite la visibilidad en un punto ciego. El impactante camión, como la invitación cursada por Automotores Aedo, convencieron de su compra al transportista Flavio Frabotta. Bueno, el camión lo conocí a través de Juan Manuel, que me invitó a la exposición en el autódromo. Y bueno, cuando me dijo que tenía la caja automatizada, era lo que justo me gustaba probar a mí. Y bueno, más que todo me hizo probar los camiones ese día y bueno, me convenció para comprar camiones de esta clase ahora. El perfil muestra también la configuración de cabina de techo alto, una de las tres disponibles en esta gama y especial para actividades on-road. La distancia entre ejes se extiende a los 3.300 milímetros, siendo las llantas de las medidas 8,25 por 22,5 y los neumáticos radiales 295/80 R22,5 con sus diversos dibujos según ubicación. Otro detalle distintivo es el tercer eje o balancín de accionamiento neumático operable desde un control remoto en la cabina. Una configuración ideal para Frabotta. Bueno, los camiones los necesito todos 6x2 porque los tanques a la fábrica de gas carbónico que trabajo tiene todos tanques 1+1, son dos ejes separados. Entonces sí o sí preciso por los kilos camiones 6x2. De otra manera no puedo llevar la cantidad de kilos que llevo, por eso sí o sí tienen que tener el balancín puesto. Lo compré porque ya lo conozco y ya sé la mecánica cómo es. Cambia porque es motor V6, pero el otro es 6 cilindros en línea. Ya conozco los frenos, conozco todo, pero si lo tengo que comparar con otra marca, lo tengo que comparar con Scania. Pero en sí me gusta más el formato del Mercedes, o es porque ya lo conozco. La distribución de pesos también ha sido equilibrada en todo el chasis. Tanto el catalizador del caño de escape como los tanques del circuito de aire se encuentran del lado izquierdo. En tanto, el tanque de combustible de 550 litros en aluminio se ubica del derecho. Como unidad tractora, cuenta con plato de enganche Jost, siendo los largueros en materiales E500TM de perfil 270 mm por 70 mm y espesor de 8 mm de alta resistencia y robustez. Un modelo muy específico para un cliente específico. Ese vehículo tiene la particularidad que tiene la más alta potencia que se comercializa en el país, 460 CV. Tiene una tracción de 6x2, es decir, 6 puntos de contacto, 2 tractores. Pero también tenemos en ese modelo con tracción 6x4. O sea, lo que Actros, la característica fundamental es la versatilidad de la línea. Ese vehículo del cliente Frabotta es un vehículo que le interesó mucho a este transportista porque él lleva combustibles líquidos y para la configuración 1-2-2, sin necesidad de traccionar los dos ejes traseros, era el vehículo apropiado para su aplicación. Ese vehículo tiene la particularidad de poder trabajar el camión en ruta o fuera de ruta en la tracción 6x4, como te decía. Es un camión que está preparado por una capacidad de tracción de 80 toneladas fuera de ruta, lo cual, si estamos hablando de un trabajo mixto, mitad en ruta, mitad para caminos, construcción de caminos o salir de ruta para pozos petroleros, que son aplicaciones que hemos incorporado, es ideal para ese tipo de aplicaciones.
Todavía queda mucho más para descubrir del Actos 2646 6x2. Y eso será en el próximo y último bloque. Auspician este programa Herman, con alma de acero. Ibecam, concesionario oficial Iveco. Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz. Que una de las claves de un camión rutero de larga distancias está en su confort de cabina. El Actros, en ese aspecto, ha cuidado todos los detalles. Desde el acceso con una apertura de puerta en 90 grados, con bolsillos en la puerta y un asiento del conductor totalmente regulable para encontrar la mejor posición. El volante y panel de instrumentos ofrecen también el control total de la unidad. Ergonómico, el tablero dispone a mano los controles de todo el equipamiento. Sin distraer la mirada de la ruta, el chofer puede operar otras funciones gracias a los mandos incorporados al volante. Como un camión de primer nivel, cuenta con pack eléctrico en la puerta del conductor para levantavidrios, cierre centralizado y regulador de espejo. Por encima de su cabeza, quien tenga a su comando el Actros encontrará el tacógrafo, la radio, el accionamiento de las luces, la escotilla y distintos portaobjetos. Butacas con cuidados tapizados, litera en área de descanso y espacio interior, lo que todo transportista desea. Bueno, el interior de este camión es único porque es más cómodo que cualquier otra marca que fui a ver en otras agencias y comparado con Mercedes-Benz es el más cómodo. Nada que ver las butacas, nada que ver el piso es plano, la verdad que es bárbaro. Bueno, lo que noto es el andar de la suspensión neumática del camión. Después lo sonoro adentro, que es a comparación del otro. Y bueno, y lo fácil manejo por el tema de la caja, ¿no? Que es la novedad del camión. Después no hay tanto cambio, pero es más sonoro y más suave el andar por la suspensión de la cabina y la suspensión de los dos ejes traseros. Así como Frabotta se sintió atraído por subirse a estos referentes del transporte, en Mercedes-Benz reconocen que el Actros motivó a que muchos dueños de empresas volviesen a vivir las sensaciones de conducir. Nos pasó, y no en un caso, sino por lo menos hay 10 casos donde el dueño de la empresa quiso tener su Actros de mayor potencia para volver a despuntar el vicio. Es decir, transportistas que ya estaban manejando su empresa, dijo, no, me voy a dar un gusto, voy a tener un Actros 2046 y lo voy a manejar yo. Pero en más de un caso, y son transportistas de diferentes puntos del país, por lo general los de ruta, estamos hablando de 2046 S36 con plato de enganche para equipos semi-remolque. Si bien en algunos casos las potencias de los Actros se superponen con los Axor, en Mercedes-Benz no creen que un modelo fagocite al otro, ya que están configurados según su aplicación. En
algún momento se podía solapar algún modelo, por decir, el 2044 Axor con el 2041 o 44 Actros. Sucede que nosotros en nuestro plan de programación, si traíamos una cierta cantidad de Actros, no traíamos la misma de Axor en ese modelo. Hemos visto que con el 2035 en Axor atacamos un segmento de nuestra clientela y aquellos transportistas de transporte internacional o de alta exigencia de potencia están buscando nuestro 2041, 44 o 46. Los Actros también están disponibles para tareas off-road. El cambio Telligent incorporado de serie es el G240 de 16 marchas. Esta tecnología comprende además el equipo de frenos regulados electrónicamente, discos autoventilados o a tambor, ABS, ASR y frenos adicionales, freno motor y retarder sin desgaste. Lo que se dice, un modelo para cada actividad. Nosotros en el mapa del país vemos una ocupación de Actros en todo el territorio. Hemos vendido Actros en distancia larga entre ejes a la Pampa Húmeda. Hemos vendido 33, 44, 6x4 a la minería. Hemos vendido 26, 46, 6x4 al petróleo. Hemos vendido 6x6, 4x4 en Tierra del Fuego. Y hemos vendido los tractores con plato de enganche en las tres potencias, en el NOA, en el NEA y en el centro del país. Es decir, Actros lo que nos está demostrando es que está ocupando todas las necesidades posibles del transporte, fuera y dentro del río. Diseñados para trabajar en el transporte de largas distancias y en grandes obras, como la construcción civil, minería o petróleo, con motores de 6 cilindros en V más compactos y livianos, con una transmisión completamente automatizada PowerShift G330 de 12 marchas como equipamiento de serie para los camiones on-road, con un equipamiento de nivel, los Actros de Mercedes-Benz a un año de su lanzamiento ya dan que hablar. Auspiciaron este programa. Todo lo que hacemos en Iveco lo hacemos pensando en los transportistas argentinos. Nuestros productos, nuestra red, nuestro servicio. Todo para vos. Iveco presenta. Scania, excelencia en cada detalle. Renault Trucks, eficiencia, innovación y calidez. Volvo Trucks and Buses, Driving Progress. Volkswagen, tecnología alemana. Mercedes-Benz, vehículos comerciales. Es sentir que llegaste. Ya salió Planeta Camión, revista número 44. Volkswagen Camiones cumple 30 años de vida en Latinoamérica. Te contamos todos los detalles de una historia apasionante y con fotos inéditas. Dos supercontactos para mostrarte en detalle al Mercedes Actros 2646 y al Volvo FH520, la clase premium de camiones. Adiós palancas y bienvenidos botones. Toda la creciente oferta de cajas automatizadas del mercado argentino. Los camiones chinos se vienen con todo a Sudamérica y nada puede detenerlos. Y todos los detalles de la categoría espectáculo, la Fórmula Trax en Buenos Aires. Todo y mucho, pero mucho más en Planeta Camión Revista 44. Conseguila en tu kiosco o suscríbete a info@planeta-mediocamión.com.